Batalla Futbolera. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, qué gusto saludarles. El fútbol mexicano vivió el domingo un capítulo doloroso, triste, que nos tiene que hacer reflexionar varias cosas. La noche de este domingo, varias personas fueron víctimas de la violencia relacionada con el fútbol. En dos décadas que tengo de dedicarme a reportear en el fútbol mexicano, dos décadas, he visto cómo la violencia creció en el fútbol mexicano hasta volverse incontrolable, sin que nadie haya tenido absolutamente la intención de poder controlarla. La muerte de Marlene Gallegos debe de servir para que realmente la Federación Mexicana de Fútbol, la Liga MX y cada uno de los equipos que integran estos entes le entren sin tabús, directo, con la firme intención de bajar los índices de violencia en este espectáculo que se da cada 8 días. Recuerdo que primero desde las oficinas de la calle de Colima 373 en la colonia Roma y ahora desde las fastuosas instalaciones en Toluca, durante estos años hay una constante del ente y los ejecutivos que rigen al fútbol mexicano. Voltear a otro lado, ofenderse cuando desde el periodismo se aborda el tema de la violencia en este deporte y muchas de las veces apostar al olvido, como lo del domingo en Torreón o lo de Querétaro hace casi 3 años. Y el olvido alcanzó otras tragedias que alertaron en ese momento la gravedad que vivía el fútbol mexicano desde hace décadas. Y les doy dos casos. El 8 de enero de 2012, un aficionado del América de tan solo 16 años falleció tras ser apuñalado en una trifulca entre barristas del equipo capitalino y gallos en la autopista México-Querétaro. Cristian Bringas, un joven de 16 años, murió a causa de heridas punzocortantes y como hoy, las frases de preocupación surgieron y el clásico de todos, del fútbol mexicano organizado, de las autoridades civiles, se investigará a fondo. Meses después, en Irapuato, el 15 de septiembre de ese mismo año 2012, Efrén Gutiérrez, de 57 años, realizaba sus labores de velador en un estacionamiento que se construía al lado del estadio Sergio León Chávez. En ese escenario se disputaba el clásico entre Irapuato y Celaya. La violencia que inició al interior del inmueble se extendió afuera y justo ahí Efrén fue agredido con bloques de concreto destrozándole la cabeza. Fue hospitalizado y 11 días después falleció. En aquel momento, Decio de María Serrano, presidente de la Liga MX y Ascenso MX, declaró que Efrén se había caído producto de los efectos del alcohol, es decir, que estaba ebrio, que estaba borracho, que estaba pedo. Una vez más, el fútbol se buscó escaquear de su responsabilidad. Pero vayamos al presente. Desde mayo del año pasado, la estructura del fútbol mexicano sufrió fuertes cambios con la llegada de Juan Carlos Rodríguez Bas como comisionado presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, un cargo inédito, y según se dijo, con toda la autonomía para poder tomar decisiones en pro del progreso del fútbol mexicano. El 25 de julio de hace un año, Rodríguez dio a conocer el proyecto general de la nueva estructura de la Federación Mexicana de Fútbol. En aquel momento enlistó 12 pilares, entre ellos la experiencia al aficionado. Vamos a cumplir un año. Y el señor Rodríguez Bas no le ha entrado al toro. Porque sí, es muy bonito armar un consejo de sabios para el beneficio del fútbol mexicano. Yo quisiera ver, en verdad, y se los digo, que el señor Rodríguez Bas le entre con esa vehemencia, con esa decisión, con esa autoridad como lo hizo para despedir a Rodrigo Ares de Parga y a Diego Coca tras el fracaso deportivo en el Final Four. Quisiera ver esa vehemencia de nuestro comisionado para dar un golpe de autoridad en la mesa y si formó un consejo de sabios del fútbol mexicano, ¿por qué no rodearse de gente experta en temas de seguridad? Mikel Arriola tiene ya algunos años en el fútbol mexicano y desde el fútbol se debe de aprovechar ese cabildeo, ese bagaje político que tiene para poder ir a la Cámara de Diputados, a los congresos y crear una ley como aquella
la ley de cultura física y deporte, que a muchos les dio miedo porque era políticamente incorrecto meterse con el fútbol, y que hubiera en aquel momento sanciones duras, reales, para los violentos del fútbol mexicano. Níquel debe de dejar a un lado el tema del crecimiento, y que si hoy nos ven tantos allá o que si nos ven tantos para acá, y entrarle y cabildear en el tema político y gubernamental para que se haga una ley antiviolencia del fútbol mexicano, entrarle directo. Ibar Cisniega, Ibar, que tiene buenas intenciones para que haya más talento mexicano en el fútbol mexicano, Ibar también tiene que ponerse a trabajar y entrarle directo al tema de la violencia, porque si no, una vez más, se apostará al olvido. Y si como hoy la narrativa desde las oficinas de Toluca se habla de un accidente, vamos a comprarle, señor Rodríguez Vaz, yo le voy a comprar la narrativa del accidente. Se la compro. Ahora, dígame, ¿qué van a hacer para evitar este tipo de accidentes? Que sumó un muerto más en el fútbol mexicano.